Hola, mis mieteneritas, aquí Missy, bienvenidos a un nuevo edito del día de hoy con un nuevo evento que se llama Kixi. No, yo estudié chino lo suficiente como para saber que se dice Chisu. Chisu, el festival de Sweet Chisu, en vez de Missy es Sweet Chixi. No, ¿cómo es? Chisu. Chisu. ¿Y qué significa eso? A ver, contanos vos que estudiaste chino. Bueno, ch significa siete. Sí. Y lo demás lo tuve que buscar, porque obviamente no lo sé, no soy especialmente chino como para saberlo, o sea, no crean que soy la gran cosa. Pero, acá dice, y déjenme leerles textualmente de San Google, dice que el chisu, con otra cantidad de nombres populares como Día Chino del Amor, Festival del Doble Siete o Festival de la Urraca, vaya tú a saber qué significa urraca. ¿Qué corno es una urraca? Se celebra en el séptimo día del séptimo mes lunar en el calendario chino. Por eso de ahí viene su nombre, el 7, lo cual tiene bastante sentido. Sí. Yo tenía entendido que una urraca es un ave. Sí, es un ave media rara. Pero sí, bueno, en fin, es el festival supuestamente del amor. Por eso que tenemos aquí a la Mega Beyoncé. Tenemos una joya en forma de corazón. Y tenemos ahí también lo que sería como una cajita de corazones con flores, como diciendo, oh, cuántos nos amamos. Así que bueno, vamos a ver qué nos trae este eventito. Es el único evento que pusieron en el día. La verdad, no tengo ni idea qué puede llegar a traer. Yo entré al juego, agarré las cosas y ni lo miré. Así que vamos a ver qué es lo que trae, ¿no? Obviamente en la parte de actividad podemos ver de que no hay ninguna clase de evento, pero si nos vamos al evento que dice... ¿Cómo era que se decía? Chitsu. Chitsu. mierda, son en corazones. Ahí está Satoshi y Serena, ¿sí? Juntitos. Qué lindo. ¿Sí? Mirá todos los Pokémon que tienes. No conozco a nadie, el boludo. El primero, este, que sí. Se ve re tierno. No conozco quién es el primero. O sea, pero es como unas bolitas de algodón. A mí me encantan las bolitas de algodón. El segundo me acuerdo que estaba en el Pokémon, creo que Esmeralda. Sí, que es un cerdito que después evoluciona en un cerdo más grande. El tercero es un legendario, que no me acuerdo cómo se llama, pero es un Pokémon legendario que evoluciona y es re lindo, cambia de forma. Y el cuarto no lo vi nunca en mi vida. A ver qué más hay. Bueno, este sí lo conocemos, este es de la segunda generación, pero tampoco me acuerdo el nombre. Son Pokémon que no veo hace un montón, así que no tengo ni idea. O sea, como no son tan vistos, no sabemos cuáles son los nombres. Si ustedes quieren en los comentarios decirnos quiénes son los 5 Pokémon estos, la verdad que estaría bastante bueno. Y bueno, vamos a ver qué onda. Pero estaría bueno que me digan el nombre de los 5, sé nomás del segundo, del tercero y el cuarto. O del quinto, que no sé los nombres, pero los otros dos no tengo ni idea de qué generación son. Así que bueno, vamos a empezar de qué es este turntable. A ver, luego de haber gastado un montón de miamiantes en lo que es el evento este del Mega Rayquaza, porque como ya viene en el video anterior e intenté sacar al Mega Rayquaza, ya vamos sacando un cuarto de este gran Pokémon, espero poder conseguirlo. Y a ver si consigo también un Mega Braid 3, 4 o 5 de Rayquaza para poder hacerlo útil, si no va a ser realmente una mierda. Y para poder conseguir estos tickets se compra con miamiantes, por lo cual este evento vamos a poder sacar free to play solamente uno, sin otra forma no veo factible poder conseguir algo. Igual supongo que, a ver, ¿cómo se llaman estos tickets? Los tickets supongo que por ahí se pueden comprar en el mail, así que ahora también vamos a ver eso, no se preocupen. ¿Cómo se llama? No sé. El mall. A ver, tenemos para comprar unas cajitas que se llama Joya de Amor, ¿sí? Con más, no sé por qué. Así que vamos a ver para qué sirven esto. Seguramente va a ser para una clase de intercambio. Aquí también se pueden comprar con $5, lo que serían 12 tickets. A ver qué más se pueden comprar. 230 tickets con $100. Uf, está carito el evento, ¿eh? Más que del amor, creo que el amor o el dinero tienen, ¿no? Para poder poner un evento tan caro. Me encantaría que esto por $100 te lo pongan en rojo y no en dorado. Me parece una mierda que esté en dorado. Siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo porque en rojo sí la gente sí pondría $100 para conseguir un Wonder. Te juro que los pondría porque sacar un disco rojo asegurado tienes que llegar al bid 15 que son $9,000. Entonces sí, es mucha plata y estaría bueno que lo pudieran poner para decir, bueno, al menos de esa forma van a meter $100, ¿no? Que también no les conviene, pero sería una gran ayuda. Por lo poco que he estado jugando y conociendo el mundo de la gente, tanto free to play como pay to win, soy muy consciente de que
la gente cuando tiene guita y mete guita en los juegos, no piensa tanto en qué va a conseguir. Hablo de la gente grosa, la gente ballena, la gente whale. Sí. Sino que es como que, oh, salió algo, lo necesito, pa, pum, lo mete. Sí. Y lo consigue. Entonces, ¿por qué meterían algo rojo para que sean más fuertes? O sea, entiendo tu punto, pero entiendo el punto de vista de ellos también. Por ahí lo podrían poner con una recarga de, no sé, llegar al top up de $400 y te lo vamos a dar. Podrían ponerlo así. En un evento lo hicieron cuando empezaba el juego, en el año anterior, en fin de año, lo metieron el Gundam Evil Reward, que lo pusieron en dorado, que vale $100, y si cargabas $400, pues te lo regalaban ya, como diciendo, bueno, metiste mucha plata en el juego, te lo vamos a regalar. Ahí sí estaría bueno, pero que sea un rojo, no un dorado, para poder ayudar, ya que el porcentaje de subir de dorado a rojo es muy difícil y pues el Guardian no es tan excesivo necesitarlo en rojo, pero el Wonder, por ejemplo, sí, el Wonder en dorado no sirve prácticamente. ¿Y cuánta gente utiliza el Wonder? El Wonder solamente se sirve en los Pokémon que son supports, y es muy pero muy bueno porque hace que en la segunda vez que lance una habilidad va a hacer que el Pokémon con mayor ataque y ataque especial lance un overhit, que es el segundo mejor ataque, y realmente sacaría muchísima diferencia. Hay muchos combos con eso, junto al Mega Mewtwo Y, también junto al Mega Dialga, y realmente se nota muchísimo la diferencia cuando lo llegas a tener, porque lo que hace es milagroso, por así decirlo. Así que bueno. Hay que hacer huelga, gente. Hay que hacer huelga para que cambien esto, porque no puede seguir así. No podemos seguir perdiendo. Así que bueno. Vamos a ver qué hay en el festival de intercambio. A ver, tenemos, bueno, nos dan 5 tickets como siempre. Aquí nos dan unas cajitas que también nos van a estar dando tickets. Sí, buenísimo. Aparte de un montón de premios. Esto es un evento que va a durar 7 días, por lo cual vamos a tener un montón de pokebolas para intercambiar. Sí, abajo también hay un montón de pokebolas, por suerte. Así que bueno, aprovechen. Yo en estos momentos, ahora que estoy ya bastante avanzada en el juego, puedo decirles que yo sacaría lo que serían las rocas, las roquitas estas de Shards, para poder aumentar los plates, que realmente cuesta un montón, porque una vez que ya desbloqueas todo, los plates no los puedes subir a nivel 40 tan fácil, te cuesta un montón, y estas piedritas son re caras, así que pues vamos a empezar a vamos a empezar a sacarla como podamos. Y tenemos acá lo que serían las pokeballs para poder conseguir también. Si eres nuevo, pues te recomiendo mucho sacar los training manual, sacar lo que serían los limit summon ticket. También puedes sacar los limit summon ticket en caso de que necesites, por ejemplo, un Mega Rayquaza o algún Pokémon así de ticket, que normalmente cuando tiras para un banner de fuego te sale un Pokémon universal, un Pokémon agua. Es muy random, pero últimamente me han salido cosas buenas, como un Mega Venusaur Mega Brave 5. Y no les estoy jodiendo, me ha salido con los tickets summon y me puse re feliz porque no me lo esperaba. Simplemente tiré por tirar y me ha salido. Soy consciente, yo estaba presente. Así que bueno, respecto al resto, pues si quieren comprar, pueden comprarlo. Si no quieren, no. Me encanta este marquito. No sé si voy a cargar para este marquito, porque me parece estúpido cargar por un marquito. Pero es realmente muy bonito y hay que ver qué es lo que te puede llegar a dar. Ya saben de qué los... Lindura. Sí. Los marquitos... El marquito de lindura. Eso, no hace más. Los marquitos suelen darte algo en especial, así que ahora vamos a verlo. Pero respecto a los Pokémon que nos han metido, la verdad que están bastante bien. Seguramente, a ver, cuestan 400 de estos ítems, así que te va a costar sí o sí lo que serían $100 conseguirlo. Ya saben, comprar 2 paquetes de los que salen $50. Es la única forma de poder conseguirlo. A ver dónde está. Para 400, no, no sale más caro. No, son 400 de los otros pocitos, claro. Es que yo no veo el número que dice acá. No puedo llegar a verlo, ¿Es 20? ¿Puede ser 20? Ahí abajo. No, 30. Es un 30, sí. Así que para poder conseguirlo, pues, es un evento bastante caro. Sí, ya, desde ya. Porque para poder conseguirlo tienes que cargar ciertos $50, así que yo los voy a diciendo más que el evento de la suerte del 7 del amor y de lo que se le cante el culo al administrador. Yo les voy diciendo de que es un evento bastante caro. No recomiendo meter dinero en este evento. En cuanto a esto, si quieren Avatar Frame pueden hacerlo, como seguramente por ahí lo haga. No sé si me alcanza para poder conseguirlo, pero si lo hago capaz que bebé me pega. Y... los Pokémon son bastante buenos, pero realmente se pueden sacar mucho más barato
los cuatro en algún evento de la Factory, ya saben. Así que no recomiendo tirar por este evento, de ya los digo, es un evento caro. Si fuese un Pokémon exclusivo, como es Mega Mewtwo X, que lo habían puesto en la anterior a 400 y a 30 ítems, que era una forma muy fácil de sacarlo porque estaba recontra caro y es un muy buen Pokémon. O también sacar al Black Kyurem o al White Kyurem, aunque ahora ya le han bajado de precio también por suerte porque estaban realmente muy caros. Podría llegar a decir que sí vale la pena, pero por estos Pokémon que normalmente te salen en cualquier otro evento solamente por $100 o directamente metiendo $50 y gastando entre 8.000 y 10.000 miniantes, pues realmente no recomiendo meter en este evento porque sí es caro, desde ya lo aviso. No, 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 money. Luego tenemos, bueno, el eventito de que nos están dando un diamantito cuando estamos haciendo escenarios. Ahora vamos a ver eso igual. Tenemos una Boost Ball Wishlist, buenísimo porque gastamos todo lo que serían nuestros... como es nuestras coins de Summon. No sé por qué lo pusieron ahora cuando ya gastamos todo. ¿Pero qué sirve la Wishlist? Sirve de que puedes sacar cualquier Pokémon que tú quieras. Sí, te puede salir cualquiera de estos. Está bastante, bastante buena. Ustedes no lo escucharon, pero recién se acaba de tirar un eructo. ¡Cállate! Pero para poder sacar y desbloquear a Buzz Ball, ¿sí? A ver si lo puedo marcar. Aquí está Buzz Ball, el mosquito intergaláctico que está re mamado. Che, ¿por qué no me toma la huella de activar, boludo? Yo, toca la huella de activar. ¡Oh! ¿Viste, boludo? No toma la huella de activar. ¿No? Sí, ahí sí, pero... ¿No? ¿No lo toma? No lo toma, se me rompió el celo, ¿qué onda, boludo? Bueno, en fin, el mosquito intergaláctico, sí, el primer Pokémon SP que hay solamente se puede conseguir. Yo sé cómo, sí. Yo sé cómo. ¿Cómo? Si desbloquean, obviamente, el resto de los SP. Ah, mirá, tampoco me deja poner en el otro lado. Se ve que los bordes, pasaron con los bordes. Claro, bueno, este sí, pero este de acá tampoco no, me deja. En el bus, no sé. Claro, bueno, acá tampoco, ¿eh? Acá tampoco. O sea, no sé si habrá roto el vidrio, capaz tengo que cambiar el vidrio del celular. Bueno, no importa. Gente, estamos en crisis. Claro, tienen que donar más. Ah, necesitamos más views, por favor, comparten el video, necesito comer. Necesito comprar un nuevo vidrio para el celular. Así que bueno. Luego de conseguir todos esos 6 Pokémon SP, recién van a poder conseguir lo que sería el Buzz Ball. O si no, no van a permitir. El Buzz Ball, en fin, es un Pokémon que no se ve muchísimo por el tema de que es un Pokémon que tiene mucho potencial, es muy fuerte, pero decaen que no tiene mucha vida, ataque ni. Digo, mucha vida ni defensa, si ataque sí tiene. Así que. Cállate. Así que estamos esperando a que salga su mega forma para poder conseguirlo. Y si quieren también pueden seleccionar, no sé, un Rayquaza, cualquier otro Pokémon que ustedes consideren necesario para sacar aquí. Y posiblemente les va a salir con un muy buen naturaleza. Puede ser una naturaleza 4, naturaleza 5. Y eso es lo que hemos visto últimamente, que está bastante bueno. Así que si quieren intentarlo sacarlo pueden. Yo creo que no tengo para poder conseguirlo. A ver, voy a fijarme. Igual tenemos 7 días todavía, pero tengo 21, más 6, 27, más el evento este que está por terminar en 2 días. Si llego a quedar primera serían 30 y 33, creo que ni siquiera con 33, porque creo que el máximo es 30 y... No, ni con eso, no, porque son 40. Así que sería muy arriesgado para mí, por ejemplo, tirar por este evento. Aparte, algo que quiero que consideren la mayoría que por ahí van a decir, no es que yo voy a tirar porque, no sé, me salió de los cojones. Mira, yo te voy a explicar algo. Te pueden salir Ditos, te pueden salir Pokémon SP, te pueden salir Pokémon SSR con muy buenas naturalezas. Sí, esto es lo que tiene esta clase de Mega Surge, al igual que este de aquí. Pero tienes que pensar algo, estamos en el mes 8, ya estamos llegando al mes 9, y en el mes 12 es Navidad, en el mes 12 es fin de año, y seguramente van a meter un Summon Ranking. Y eso quiere decir que si guardas las moneditas para el Summon Ranking de fin de año o de Navidad, seguramente vas a conseguir cosas muy buenas, porque vas a poder competir por lo que sería un Ditto Mega Brave 3 y un Pokémon, un Ditto de como es de una naturaleza nivel 5, ¿sí? Yo sé que es difícil porque a mí me cuesta un montón, me cuesta horrores no gastar y tener que guardarme cosas. No estoy hablando de guita, estoy hablando de chocolates. Mi debilidad son los chocolates.
Y yo no puedo estar sin comer chocolate porque el chocolate es vida, el chocolate es amor, el chocolate es cariño, el chocolate es todo lo que necesitas tanto en invierno como en verano, como en la depresión, como en la felicidad. ¿Sabes que al que estaba saliendo con Caro no le gustan los chocolates? Bueno, esa persona vive deprimida, triste y amargada. Pero, ¡ey! Si ustedes esperan, la recompensa del dito va a ser enorme. Claro, es un dito de naturaleza 5 y de Mega Break 3. O sea, es muy buena la recompensa. Ya lo hemos visto en el evento anterior que han metido de aniversario y realmente lo que han dado fue muy bueno. Así que si quieren guardar para el Summon Ranking de fin de año, yo les aseguro que no se van a arrepentir y es una muy buena oportunidad para poder seguir aumentando el nivel de esos Pokémon SP tan fuertes como el Mega Mewtwo, como Lunala, como el Diabre también. Así que yo y ustedes me espero a fin de año y no gasto en este evento. Sí que hay muchos que van a querer sacar al Mewtwo, que los que son nuevos, si quieren sacar Mewtwo o algún otro Pokémon, pueden hacerlo, no les voy a decir que no. Pero sí, mi recomendación es, si quieren esperar a fin de año, pues van a ganar muchísimo más. Los que recién comienzan, si quieren tirar para sacar al Mewtwo, para poder ya ir utilizándolo, no hay problema. Realmente yo diría que sí, porque van a sacar mucha ventaja en su servidor por tener prioridad eso. Pero bueno, van a juntar todos hasta fin de año. Imagínense que si el servidor es nuevo, todos van a estar en la misma condición. Y tener un Mewtwo en un nuevo servidor realmente es algo muy útil e importante. Pero ustedes no son tan importantes. ¿Qué? Entonces, guárdense todo lo que puedan para convertirse en alguien importante. Estudien, coman y tomen agua. Es verdad. Sean saludables. Pasen por afuera, por la calle y saluden a toda la gente. ¿Eh? Aparte, luego de 4 días, o sea, hoy es lunes. Mañana sería, es martes. Claro, el viernes, sábado y domingo vamos a tener lo que sería oro y estamina por 2. No puedo marcarlo, boludo. Me cago en el celular de miércoles que no me deja. No me deja marcar. ¿Sabés que lo peor? Es que no tiene vidrio, boludo. No tiene vidrio. Vos entendés que si no tiene vidrio templado. Ahora me acuerdo que no tiene vidrio templado. Si no tiene vidrio templado quiere decir, bueno, o sea, por ahí tengo que reiniciar el teléfono o algo, pero es que el vídeo, como yo les dije, está roto, por eso es que juego el de Corriendo de Latinoamérica, o Corriendo de Mirai, le vamos a llamar ahora. Corriendo de la Libertad. Corriendo de la Libertad. Tienen que seleccionar lo del otro mitad de Corriendo, y yo lo tengo que poner en auto porque no puedo con mi teléfono, es re triste, gente, pero bueno, la cosa es que ya no sabía. Ella no quiere mostrarlo, manca que. Claro, no quiere mostrarlo, manca que. Así que bueno, si quieren aprovechar el de oro y esta mina por 2, está realmente bueno. Así que bueno, este evento yo diría que no gasten, pasen de él. Vamos a ver qué nos trae el Marquito. Al igual que como en los otros eventos, pasen de todo. Parando. Ven algo lindo, no, pasa de eso. Ven algo que parece que está bueno, no, pasen de eso. Y si no saben, pueden ir al canal de iMusic, donde van a encontrar un montón de videos relacionados, donde les va a decir qué es lo que pueden hacer y no hacer para su conveniencia y la de su bolsillo y la de su familia. ¿Sabes lo que me dicen muchas personas? Bueno, hay un par de haters que me aparecen en el canal que dicen: che, mío, vos no sabés nada de juego, sos re manca, sos re mala, no sé qué. Y top 1, papá, tenemos la copa del mundo. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos trae este maravilloso Marquito. A ver, vamos a seguir bajando. Capaz que me pusieron marcos nuevos, yo la verdad que me olvidé de fijarme. Te da 30 de ataque y ataque especial. Es un marco de mierda, boludo. Es un marco de mierda. ¿Por 30 nomás? ¿En serio? Mirá, pusieron uno nuevo. Social Butterfly Avatar Flame. Tomá. Butterfly. Butterfly. Y pusieron uno de Pascua. Bueno, este de Pascua creo que... No, este de Pascua no me acuerdo haberlo visto, boludo. Ni el de Pascua, ni el social. Sí, pero no, es muy caro. Es muy caro. Es muy lindo, yo no dije que era barato. No, sí, después este está el de Sea Garden. Estaba bueno también. No, ese sí. Así que bueno, vamos a ver qué podemos llegar a sacar de eso. ¡Ay, me gusta este! ¡Está muy lindo! A ver qué va a salir. ¡Ah! De... ¡Ay, es un Pokémon! No, ¿qué? Déjate ese poquito. No, re frío, boludo. Así que bueno, a continuación del evento de hoy vamos a tener el código exclusivo de la semana, que va a ser el siguiente. Tienen que ir a la rosquita de aquí, al lado del ojito, ponen activación de código y el código es el siguiente. Y este es el código del día de hoy, lo voy a poner abajo en la descripción, seguramente sí me acuerdo porque nunca me acuerdo, pero voy a intentarlo hacer.
de verdad que lo intento. Lo intento, pero bueno, o sea, es mucho estudio, muchas cosas que tengo que hacer día a día y se me complica a veces y me olvido para mi cabeza en otra. Pero ese es el código. No nos pusieron un código del día del amor ni nada de eso, simplemente este es un código semanal que nos dan siempre. Espero que agarren y recapaciten y nos quieran dar otro, así que ahí ya está. Y recapaciten. Sí, recapaciten. Y tenemos 100 de comidita y 300 diamantitos, así que ya saben que pueden conseguir ese código rico, rico. También algo que me gusta de los días lunes, que lo digo siempre que es hermoso, es que podemos comprar en la tienda todo de nuevo, porque tenemos un montón de cositas, así que vamos a intentar de nuevo. Y algo que quiero hacer en la parte de Brawl Store es intentar comprarme Love Fury y conseguir subirlo al rojo. ¿Por qué? Porque no me sale nunca y es realmente muy estresante. Y les voy a contar porque hay muchas personitas que son nuevas y me dicen, mío, ¿cómo se puede subir? Y no sé qué cosa. Bueno, van acá, van a agarrar un Fury, vamos a ponerle acá aumentar, vamos a ponerle así, le damos acá y si no sube, a ver de qué hacemos, lo dejamos de lado. ¿Por qué? Porque si no nos sube, no nos interesa. Porque, por ejemplo, el Fury y el ¿cómo se llama? A ver, ¿dónde estaba el nombre este? El Shrine. Son discos que tienen que estar en rojo, por ejemplo, para que funcionen bien. Entonces, si no nos llegan a subir, no nos conviene. ¿Y cómo es? Pues Alonso tendría que subir a verde, ya van dos. Vamos a ver si Toby deja de jugar en el celular ese juego asqueroso y viene y me dice... Uy, gente, estoy re enviciado con un juego, pero ¿vieron esos juegos cacas? Que realmente son cacas, bueno. Él es caca, me pide. Él es dueño de su propio... My Perfect Hotel, ¿sí? Claro, él es dueño de su propio hotel, o sea, su propio jefe. Yo soy mi propio jefe. Así que bueno, a nivel 20 va a subir a otro color, así que tenés que darle acá, ¿ve? A donde dice One Tap. Y tengo que darle un tap. Sí, tenés que darle un tap ahí. Y si le quiero dar es con un dedo, tap. Boludo, ahí, dale un clac. ¿Sí? Listo, ahora ponele ahí a subir. Right. Y tiene que subir. No subió, listo, te vas. La idea es que suba siempre. Al nivel 11 tiene que ya estar en nivel verde, tiene que estar en verde, luego tiene que subir azul, así que si no lo llega a subir, pues lo dejan de lado, ya saben cómo es la historia de este juego. Y realmente la posibilidad de subir un disco de estos es muy difícil, hay muchos que se guardan como 50 discos para subir, yo no, yo soy ansiosa y ya tengo que agarrar y subirlo lo más rápido posible, y si no me sube, pues ya está. Fíjense, uy, este me subió al 19 de una, pero no me cambió de color, así que lo dejamos también tirado, no pasa nada. Vamos a seguir intentando y a ver qué nos puede llegar a salir. ¡Ay, me salió! ¡Mira! Ahí está. Al 30, o sea, del 20 al 30 va a estar de este color. Ahora, cuando lo subamos al 30, tiene que cambiar a morado. Okay. Y no cambió a morado. Me cago en su madre. Lo intenté, dije voy a ponerle pausa y subirlo a ver qué onda si me sale. Y no me salió, ahí tampoco me salió. Y por último, a ver el último que sale. Vamos a ponerle a... Y no me salió tampoco, así que bueno, otra semana deprimida porque mi Mega Mewtwo X no va a tener el Fury. Sí, es muy triste que no pueda conseguir este disco, así que ¿qué hacemos ahora? Pues le mandamos todos los disquitos estos de Fury de nivel 11 o superior que realmente no subieron de nivel y esto lo recomiendo mucho, aparte de que ganan diamantitos. Y les vamos a poner reciclar. Reciclar. Ahí está, ya saben que reciclar es bueno. Otra cosita que pueden llegar a hacer en un día lunes es ir a donde sería colección de álbumes y ya saben de que si atraparon Pokémon de isla y llegaron a 10 de 10 estrellas los Pokémon es... No, ¿cómo son? Los Pokémon R, los Pokémon N que son normales, los Pokémon SR tienen que llevarlos a 9 estrellas y los Pokémon SSR los llevan a 7 estrellas, pueden reclamar la recompensa que está aquí arriba, que es un montón, porque si llegan a desbloquear la de todos, más o menos, van a poder conseguir los siguientes: 5 Limit Summon Tickets, 8600 diamantitos y 163 Pokéballs todo el tiempo. Y eso realmente está muy bueno porque todas las semanas que nos den estos premios es una mantequita hermosa. Por cierto, como vieron, ya estoy en el nivel 295 de Training Level. Ya me falta un poquito, me falta un Pokémon 6 estrellas, no, un Pokémon, ¿cómo es? De isla, llegarlo a 12 estrellas y ya nada me falta para poder llegar. Así que estamos ahí atentos a ver si puedo llegar o no puedo llegar. Otra cosita de que me gustan los días lunes es que en Max Lair vamos a tener 30 tickets, así que vamos a poder jugarlo 40 veces para poder seguir sacando estos fragmentos de Dynamax para poder seguir subiendo.
y también porque ya terminó lo que sería la Rising War, que realmente las semanas de Rising War es todo el día estar conectándose, fijándote, igual, que no te ganen ni nada. Estuvo re heavy. O al menos vos estuviste re heavy porque estabas como, ¡no! ¡Ya me empezaron a molestar! ¡Me quitaron de bebé! Y yo, no, no tengo bebé, está perfecto. Vos tenés un imperio y tenés que mantenerlo, así como yo tengo que mantener mi hotel de buen tipo. Y vos como, no, pero ¿cómo se atreven? ¡Esta es mi tierra! Y yo como, bueno, bebé, está bien, toma gomitas. Sí, merezco más gomitas, pero de otra tierra, pero me la quitaron. Y así estuvo todo el día, toda la semana, pero fue tremendo. Cuestión, ¿qué pasó? El servidor 496, no sé. Ahí viene la queja. No sé qué le picó a este servidor de miércoles y empezó a atacarme. Y me empezó a atacar todo, me atacó hasta, o sea, vino por acá. Ah, claro, no me anda el lápiz. Bueno, la cuestión, me atacó todas mis tierras, me sacó todo, empezó a atacar el servidor 490, empezó a atacarme acá para ir hacia el centro, o sea, atacó todo acá para ir al centro, pero al centro solamente le atacó un par de veces, y yo me re molesté, me enojé muchísimo, porque ustedes ya saben de que yo tomo el centro y soy pacífica y no molesto a nadie, pero si me atacás, si te hago la vida imposible y te hago descender. No lo hice descender solamente porque Bondman es amigo de nuestro servidor, pero si no, los hubiese hecho pomada. Un flaquito agarró, me atacó, que yo no puse defensa. Ya saben de que yo en mi zona nunca suelo poner defensas, porque ¿por qué vamos a poner defensas en mi zona si nadie me va a atacar? Somos todos amigos. Entonces, O eso creía. Así que nada, la verdad que el servidor este 496 se zarpó mucho. Hoy quedó en quinto, la próxima seguramente quede en séptimo o octavo puesto. Pero bueno, ya veremos. Es que realmente me molestó muchísimo de que estos subnormales vengan a atacarme. Que yo no les dije que me ataquen. No sé por qué me atacaron, por qué la bronca. Pero fíjense igual. Bueno, este no era. Que se puso el evento del amor, que no me interesa el amor. Fíjense que tengo 50 ataques, es más, tenía más, y 38 defensas, que puse defensa al último momento porque tenía ya como 60. Así que, sí, realmente no ataqué a nadie, fíjense, soy re pacífica porque todos me respetan y está bastante bien porque respetan a la persona que tiene bastante poder y que gana siempre. Así que, nada, algo que no me fijé, sí, que me da mucha intriga, es gané el platino. A ver. Me da curiosidad porque no lo jugué. Sí, gané. A ver, bien, mis equipos funcionaron bastante bien, me gusta eso. Me gusta cuando las cosas funcionan bien. Así que bueno, esas son las cositas que me gustaron de la semana. Y este es el eventito del día de hoy. Ya saben de que hoy es 21 de agosto y tenemos el evento del Chixen, o como miércoles de día, porque esa cosa, esa mierda, no sé cómo se dice. También tenemos el día viernes que va a venir el evento de Isla, así que vayan guardando sus pokebolas y vayan guardando diamantitos, porque dentro de aproximadamente 2 días no van a poder conseguir más diamantes, o sea, miamiantes, porque van a terminar el cross server y vamos a... Es un idiota. Y vamos... Por lo menos yo no le pongo pausa para tirar un eructo. Y vamos a comenzar con el eventito de RTA, que ya saben que seguramente haya un directito de RTA jugando con mi cuenta, que llegó a ser la top 1 de RTA. Igual no sé si voy a poder jugar mucho esta vez por el tema de que tengo que hacer trabajos prácticos para la semana que viene y entregarlos. Tengo que estudiar porque en septiembre empiezan los parciales y nada, ya saben, la bola que es la universidad, el estudio. Aparte, la isla de retorno que va a salir el día viernes va a estar Prismarina, Corviknight, el Greninja de Satoshi y el Psyduck de Mystic. Ya saben de que el Psyduck está realmente muy roto. Prismarina todavía no hemos visto todo su potencial, pero puedo decirles con seguridad que es un Pokémon muy, muy molesto. Así que si quieren utilizarlo es realmente muy bueno. El Greninja de Satoshi realmente revienta si lo tienen con un Mega Brain 3 o 4. Tiene muchísimo potencial, es un Pokémon muy poderoso. El Greninja es poderoso en todos lados. En todos lados. Es que no tiene mucha defensa, pero es que te destruye la vida, y lo hemos visto, lo hemos utilizado y es muy divertido. Aunque obviamente hay mejores para poder llegar a utilizar. No, sí, obviamente, pero el Greninja, vos pensás que a mí me tiraron un martillo a la cabeza.
Y el Seidos de Misty, ya saben de que es una maravilla. Aparte ahora con el pet, realmente va a ser muy muy poderoso. Y Primarina, bueno, obviamente va a tener su mega evolución. Así que lo dejo al caer para que ustedes vayan sabiendo que Primarina el año que viene va a venir con su mega forma. Sí, este año no, este año seguramente como máximo puede llegar a salir lo que es Megalatias, que no te lo voy a confirmar al 100%, pero las bases en el juego ya están. También está añadido lo que serían los datos de el Mega Cinderace, así que son dos Pokémon que posiblemente se vayan viniendo. Así que nada, les voy tirando esos datitos que yo ya estuve revisando en los archivos de juego y han aparecido, pero todavía no me han confirmado nada los administradores cuándo los van a estar lanzando, pero seguramente nunca este año no, pero seguramente este año lo van a confirmar. Aparte te dicen una cosa y después te tiran otra, así que tampoco se sabe mucho. También el día viernes va a salir el evento de Lucky Flop, en el cual vamos a poder conseguir lo que serían los shards de Dynamax de Reshiram, Deadpool, Pikachu. Tenemos al Kyogre, Lunala y Mewtwo, que ya saben de que son los nuevos Pokémon que han salido, menos el Deadpool Pikachu, que realmente es una, no sé decirlo, es una mierda, sí, hay que admitirlo. Pero el resto son nuevos que han salido de Dynamax, así que pueden llegar a intentar subirlos, que realmente están buenos. Y luego tenemos el evento del día lunes, que es el Spicer Realm, que no sabemos con qué ítem va a salir. Mientras que el día miércoles de la semana que viene, miércoles de la semana que viene, o sea, el 30 de agosto, va a salir el evento del Feast. Sí, que el evento donde siempre recomiendo comprar el pase. Igual justo cobramos, así que si van a poder comprar el pase, comprenlo, porque realmente es muy bueno comprarlo. Así que bueno, dejamos el videito por aquí. Son más o menos cositas para ir tirando, para que vayan teniendo en cuenta. Ya saben, no gasten en este evento, no usen las Pokecoins, o sea, las coins estas de Rainbow. No las utilicen, al menos que sean de un servidor nuevo y realmente necesiten sacar al Mewtwo para poder utilizar a Mega Mewtwo con todo su esplendor y convertirse en el top 1 de su servidor. Y si son ya personitas que juegan hace tiempo, pues no recomiendo que gasten, aunque sí, los discos son tentadores y un montón de cositas, pero no lo hagan, guárdenselo para fin de año, que va a salir el Summon Ranking. Así que bueno, vamos a dejar esto por aquí. Espero que les haya gustado toda la información. Les mando un besito, un saludo y nos vemos, gente, en el próximo video. Adiós.